En este maravilloso mundo videojueguil, cada vez estamos más acostumbrados a ver nuevas promesas, nuevos proyectos y nuevos juegos que pretenden romper el mercado, pero que se terminan rompiendo ellos mismos. Cada vez es más común ver juegos que tienen lanzamientos desastrosos, con un montón de críticas, valorados por los suelos, desarrolladoras que en vez de tratar de arreglar sus cagadas y hacer un juego con un mínimo de calidad, prefieren simplemente abandonarlos y llevarse toda la plata, que a la final eso es lo que les importa. Pero así como hay videojuegos muertos, abandonados, con lanzamiento los terminó enterrando por completo, también por el otro lado tenemos una pequeña luz de esperanza. Videojuegos que a pesar de tener un lanzamiento desastroso, todo tipo de críticas destructivas, reseñas negativas, juegos que podían haber sido abandonados y podían haberse convertido en villanos, pero que decidieron vivir lo suficiente para convertirse en héroes. Así que sí, mis queridos compitas, vamos a conocer la historia de videojuegos que decidieron afrontar la situación y resurgir como el ave fénix. Este video es como una especie de top, así que vamos a ir escalando poquito a poquito, desde la historia más regular a la remontada más épica de todos los tiempos. Al final también vamos a ver un videojuego el que yo considero también que conseguirá esta grandísima hazaña, quizás no ahora, pero sí en un par de años. Dicho esto, en el puesto número 3, curiosamente tenemos un juego de Electronic Arts, que es Star Wars Battlefront. Yo sinceramente jamás en la vida me imaginé que un juego de esta empresa, conocido por el excesivo amor a la plata, a los micropagos y a los DLCs, llegaría a lograr una remontada y revertir más o menos el fracaso de un videojuego. Star Wars Battlefront es un videojuego de disparos que fue lanzado en el año 2017. Es una franquicia bastante icónica, por lo que la gente estaba realmente entusiasmada con el lanzamiento de este nuevo título, sobre todo porque se habían cancelado ya múltiples proyectos relacionados con esta saga. Habían pasado varios años y este juego se lo veía bastante sólido. Ya habían lanzado previamente distintas alfas y betas y tenía una muy buena recepción por parte de la comunidad, hasta que llegó el día de lanzamiento. Cuando tú pruebas un videojuego en una beta, las funciones son bastante limitadas, accedes a cierto contenido pero no conoces todo el juego como tal. Y cuando este título fue lanzado, era el mismo juego que en la beta, por ese lado bastante bien, pero con la pequeñísima novedad de que estaba plagado de microtransacciones. Este se podría decir que fue uno de los primeros títulos en implementar el famoso y muy querido por todos, el sistema de loot boxes. Tú en este videojuego podías comprar cajas que contenían diferentes tarjetas que te permitían mejorar la progresión de tu personaje y sus estadísticas, como puede ser la regeneración, la salud, toda la huevada. Y no es solo eso, sino que el juego costaba $80. O sea, un videojuego cuesta $80, es pay to win, y aparte tenía personajes bloqueados que no podías usar, que tenías que comprarlos con dinero real. Esto llevó a que un usuario se queje en Reddit, y lo más penoso es que EA le responde que sí, que hacen esto para que sea más gratificante para los jugadores, desbloquear los personajes, bla bla bla. Y esto se convirtió en la respuesta más dislikeada en toda la historia de Reddit. A partir de aquí, el juego comenzó a irse al carajo. Fue fuertemente criticado por medios, por usuarios, ni hablar, y muchos decidieron reembolsar el juego. En este momento fue cuando Electronic Arts decidió reestructurar todo su sistema de monetización, haciendo que la mayoría de artículos se puedan obtener entre comillas jugando. Que tenías que jugar 300 horas para conseguir un artículo de mierda, sí, pero al menos ya lo podías conseguir jugando. Esto cabe recalcar que es una remontada de mierda. Fue una remontada por la presión de la gente, por los medios e incluso por varios gobiernos. De todas maneras, logró ser un mejor juego, pero ¿a qué costo, mi gente? A costo de que casi los metan a la cárcel. Ahora sí, ya continuamos con verdaderas historias de éxito y superación, así que en el puesto número 2, merecidamente tenemos a Final Fantasy XIV: A Realm Reborn. El Final Fantasy XIV fue uno de los videojuegos con uno de los lanzamientos más catastróficos en la historia de los videojuegos, con una valoración de 49 en Metacritic. Era un título muerto desde prácticamente su inicio. Decían que tenía una interfaz asquerosa, una economía sin sentido y que carecía mucho de personalidad. Este es un videojuego MMORPG, uno de los géneros más complicados de desarrollar. Pero sí es verdad que los títulos anteriores de Final Fantasy habían tenido una muy buena recepción, y con este juego lo único que habían conseguido es destruir por completo la buena reputación que tenía la franquicia. A pesar de que el juego fue fuertemente criticado y mal valorado, el cambio no surgió por la presión de la gente, a diferencia de EA. Aquí de verdad hubo un héroe que se llama Naoki Yoshida. Mucha gente conoce a este hombre como el tipo que salvó a Final Fantasy XIV del completo desastre. Este hombre tuvo una de las tareas más complicadas, arreglar uno de los mayores fracasos de la historia de los videojuegos. Así que decidió básicamente destruir un mundo para construir uno nuevo. Este hombre, mientras por encima mejoraba Final Fantasy XIV agregando contenido y arreglando ciertas cosas de la jugabilidad, mientras
Mientras hacía esto, por el otro lado, desarrollaba un nuevo juego MMORPG completamente desde cero. Naoki Yoshida tenía muy en claro que era mucho más fácil crear una nueva experiencia con unas bases sólidas a intentar arreglar todo un juego que no tenía ni pies ni cabeza, por lo que decidió desarrollar un plan a largo plazo recopilando todo tipo de opiniones, información y datos de los jugadores, y es aquí cuando despegó. Final Fantasy XIV fue relanzado con el nombre de Final Fantasy XIV Arian Reborn, el verdadero renacer. Naoki Yoshida utilizó todo el feedback de la gente para crear un videojuego MMORPG con unas bases ya mejoradas por completo, tanto en diseño, en mecánicas, en jugabilidad y absolutamente todo del juego, rompiendo así todo tipo de pronósticos, obteniendo nuevamente la confianza de la gente y creando uno de los mejores juegos de este género hasta la fecha. Esta sí que es una verdadera remontada, no como la de otras empresas que fue por presión del gobierno. Y en el puesto número 1 no puede ser otro juego que no sea No Man's Sky. El claro ejemplo de la frase, o mueres como villano o vives lo suficiente como para convertirte en un héroe. En el año 2013, la desarrolladora Hello Games reveló uno de los proyectos más ambiciosos que habían en esa época, con el nombre de No Man's Sky. Un videojuego que prometía lo nunca antes visto, un chillón de planetas que podías explorar, una libertad descomunal y un sinnúmero de criaturas que podías encontrarte a lo largo del universo. Una idea sin duda alguna maravillosa, pero a simple vista muy jodida de desarrollar. Esta idea se pudo ver reflejado en su primer tráiler, con el que la gente se quedó enamorada. El juego tenía planeado realizar su gran lanzamiento en el año 2015, pero debido a múltiples problemas de desarrollo tuvieron que retrasarlo un añito más. Esto generó un gran enojo y que la gente se empute, llegando a tal punto de que al director del juego le llegaron hasta amenazas de muerte. Esto ya no eran solo malas reseñas, esto ya había superado todo tipo de límites, esto ya era algo que se volvía personal. Finalmente llega el año 2015, es lanzado el juego, pero fue un completo desastre. No solo tuvo un puntaje mediocre y más amenazas de muerte, sino que la gente se burlaba del juego por lo mal que se veía. Las malas reseñas y las críticas, la verdad que estaban bastante bien justificadas. El juego había prometido un sinnúmero de mecánicas y funciones que a la final no habían implementado. Lanzaron un juego incompleto al que le faltaba prácticamente el 80% de contenido. Muchos medios lo catalogaban como un fracaso, como el peor juego de ese año, y tiempo después logró lo impensado. Hello Games, que cuando inició era un pequeño grupo de 7 personas, logró resucitar un juego que literalmente estaba muerto. Esta historia para mí es mucho más impactante porque era un estudio mucho más pequeño, que podían haberse hundido con todo y el juego, sí, pero que decidieron afrontar la situación y enmendar sus errores. No Man's Sky pasó de ser un juego muerto y con un puntaje mediocre a ser uno de los títulos más completos, innovadores y uno de los pocos que han logrado revertir un fracaso. Hay incluso un tweet del director del juego sorprendido de que 2 años después No Man's Sky se había convertido en uno de los títulos más jugados de Steam. Ni él se creía todo lo que había logrado después de tantas críticas, después de tantas amenazas de muerte y de que la prensa por poco más lo sepulte. No Man's Sky es sin duda alguna el juego que lo logró, que consiguió la hazaña y que logró la remontada más grande de todos los tiempos. Pero déjame decirte, amigo, que esto todavía no se acaba. Voy a dar una mención de honor a Cyberpunk, sí, al que muchos consideran Cyberbook, el que fue motivo de memes, críticas y burlas en todo internet. Es un título que ha estado trabajando en silencio poco a poco, aún no han implementado todo lo que han prometido, pero van por un muy buen camino. Han trabajado mucho en la optimización, han corregido un montón de errores, quizás no ahora, pero sí en un par de años se volverá a hablar de este juego como si fuera un gran resurgimiento. Recuerden mis palabras. Dicho esto, déjame informarte que hay tremendos juegazos en Eneva por menos de $2. Tenemos a The Long Dark, Star Sun y un montón de títulos a un precio ridículamente barato, link en la descripción. Y dicho esto, y ahora sí me la saco, mi hermanito.